ella tenga la oportunidad de compartir con su papá, aunque a mí me dé co y yo quisiera tenerla todo el tiempo. Ya haciendo la maleta para irnos rumbo a Miami mañana, Alaya y yo. Es algo tan importante y tan sano para ella. Exacto. Que lo demás lo podemos trabajar nosotros como adultos. Adamari López se despidió recientemente de su hijita Alaya de 7 años, ya que la chiquita viajó a España para pasar año nuevo con la familia de su papá, el bailarín español Tony Costa. Ahora la chaparrita de oro abrió su corazón y confesó que sí se sintió mal por la partida de la peque. ¿Pero acaso eso tiene que ver con su expareja? Yo lo que quiero es lo mejor para mi hija y que ella tenga la oportunidad de compartir con su papá. Recordemos que Adamari y Tony anunciaron su separación en mayo del 2021, tras 10 años juntos. Pero la expareja parece llevar una relación más que cordial. Por esa razón, Adamari López tuvo que recibir el 2023 sin su hija, pero muy bien acompañada de su mejor amiga, Cynthia Torres Román, y de otros allegados suyos en Puerto Rico. Fiel a su estilo, la conductora compartió que en sus redes sociales, el fin de semana lo disfrutó en la Isla del Encanto, donde por supuesto hubo un brindis, gastronomía local, música en vivo y el cariño de su círculo íntimo. Es algo tan importante y tan sano para ella. Exacto. Que lo demás lo podemos trabajar nosotros como adultos. En la más reciente emisión del programa Hoy Día, la chaparrita de oro se sinceró y confesó que ella y Tony le hacen un bien a la nena llevando una relación cordial. Pero eso sí, también dejó saber que hasta cierto punto no le gusta que Alaya esté lejos de ella. Con sus propias palabras agregó: yo lo que quiero es lo mejor para Alaya, que ella tenga la oportunidad de compartir tiempo con su papá, aunque a mí me dé coraje, pues yo quiero tenerla todo el tiempo conmigo. Pero por ella hay que hacer lo mejor. Sin embargo, Adamari aseguró que la convivencia con su papá es muy importante y sana para la pequeña, y esa es la razón por la cual su interacción con Tony es buena. Ella se desahogó también en redes sociales y reveló que todos los días se sentaba a esperar a su hijita. Aparentemente nostálgica, Ada reiteró que ha sido bastante duro para ella llegar a casa y que no esté Alaya. Ya haciendo la maleta para irnos rumbo a Miami mañana, Alaya y yo. También Adamari admitió que por más que extraña a su hija, compartir tiempo con su padre es lo mejor para la pequeña. Sobre esto ella dijo: me siento en el balcón de la casa a pensar, a reflexionar. Me hace mucha falta Alaya, pero qué bien que está ella con su papá, que tenga tiempo con él. La va a hacer una niña fuerte, una niña sana emocionalmente, y es algo que tiene que pasar. La relación de papá, mamá e hija tiene que seguirse dando para que Alaya siempre esté bien. Ya toca vuelta a las clases, vuelta a la rutina, vuelta a todo y, vamos, inicio de año. Por otro lado, dejó saber que aún con su nostalgia por la partida de su nena, ha aprovechado muy bien el tiempo, justo como lo ha hecho Tony Costa. 2023, es momento de esas resoluciones de año nuevo, ponerlas en marcha. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.